jefa de pelotón de los matacalcinados. Estamos grabando esto para registrar nuestro descenso al pozo de Belching Betty para el examen final. Bueno, ¿qué examen? Ah, vale. Para el examen final de los tragajuegos. Se supone que debemos entrar, encontrar la baliza de emergencia y tener cuidado con los calcinados. Pan cogido. No sé, si tan fácil es, ¿por qué nadie ha pasado el examen? Porque no eran nosotros. Llevamos días cazando calcinados en las granjas. ¿Cómo de difícil nos lo pueden poner los de las minas? No seas tan cobarde. Venga, chicos, no discutamos por esto. ¡A callar todo el mundo! Vale, matacalcinados, hora de prepararse. Terminemos el trabajo. Vale, jefa de pelotón. Tim y Andrew han muerto. ¿Qué coño se supone que debemos hacer ahora? Cierra el pico, Sai. Está grabando. Entrada 2. Hemos perdido a Timothy Wolf y Andrew Rhodes por culpa de una turba de calcinados. Y el resto apenas conseguimos salir con vida. Empiezo a pensar que puede que Melody Larkin haya subestimado la dificultad de este examen. Joder, ya te digo, esto es un suicidio. ¡Pues que le den! ¡Yo me vuelvo! No, no te vas. Te quedas con nosotras. ¿Para qué? ¿Para que nos puedan eliminar uno a uno hasta que muramos todos? ¡Ni de coña! ¡Me piro! ¿Sabes qué, Sai? Llevas desde que empezamos a encargarnos de los calcinados en las granjas actuando como un cobarde. Y ahora, Tim y Andrew están muertos por tu culpa. ¿De qué coño estás hablando? Le di más. Cuando esos calcinados nos obligaron a atravesar los túneles, nos rodearon. Tim y Andrew estaban manteniendo la posición y le dijeron a Sai que vigilara la retaguardia, pero no lo hizo. Salió corriendo y les dejó la espalda al descubierto. Eso es lo que acabó con ellos. ¡Mentira! ¡Está mintiendo, Max! ¡Parad ya, los dos! Sylvester, si te quieres ir, vete, pero lo harás solo. Y te garantizo que no despejamos toda la zona que dejamos atrás. Y aunque lo logres, recuerda lo que te digo. Nunca volverás a formar parte de este pelotón. Vale, a tomar por saco las dos. ¡Me largo de aquí! ¿De verdad le vas a dejar marchar? Sí, Rita. Estamos mejor sin él.
No hay razón para quedarse aquí parada si esperas. Dale al puto botón. Ahora vamos a demostrarles a esos calcinados lo que significa pertenecer a los tragafuegos.